¿Me escuchan, chicos? Buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas tardes. Sí, me oyen, ¿no? Supongo que sí, porque no me dicen Sí, nada. doc. No me dicen mucho. Listo. A ver, vamos a ver. Cálculos básicos de ingeniería química 2. Asistencia a cálculos básicos. Carta ciclométrica. Hoy hacemos descripción de la carta ciclométrica y cálculos. Podrían, hasta mientras yo lleno estas partes, calcular la humedad absoluta de este instante en Guayaquil. Por favor. Según la climatología, en este instante tenemos 29 grados centígrados con una humedad del 71%. ¿Qué humedad absoluta tiene Guayaquil en este instante? Alguien que quiera hacerlo para todos, compartiendo pantalla, por favor, un voluntario. ¿Se acuerdan que esto borraba puntos, no? ¿Se acuerdan que esto borraba la lección esa mala que tenían? Alguien que quiera hacerlo. A la una, a las dos y a las tres, no, nadie. Profe, ¿Qué pasó? dijo que calculemos la humedad absoluta, ¿cierto? Sí, la humedad absoluta que tiene Guayaquil en este instante, sabiendo que el clima dice que están a 29 grados centígrados con un 71% de humedad. Compartir pantalla, el que quiera hacerlo. Y le quitamos esa mala nota que tenían de ese problema que no hicieron, ¿se acuerdan? A ver, Alex Vladimir, ya te doy la opción para que compartas la pantallita. Alex Vladimir Elizalde, convertir en moderador, ya estamos. ¡Pum! ¡Eche! Ya quedó Comparte completo, ¿sí? pantalla, por favor, y avísenos. ¿Cuál es la humedad absoluta que tiene Guayaquil en este instante? Por cálculo, ¿no? Por cálculo. Ya, sí le puedo hacer en el Excel, ahí indicando. Puedes hacer, sí, mientras le indiques, claro. Y Ya, así. ya. Deme un minutito hasta preparar todo con las tablas. ¿Alguien más levantó la mano? No, ya estoy listo. A ver, dele. Yo. A ver, ¿qué se está compartiendo? No. Ya se compartió. Sí, ahora sí. Primeramente tendríamos que ubicarnos en la tablita del Felder para hallar las presiones de vapor. Ya, entonces como usted nos dijo, Guayaquil se encontraba a una humedad de 71. 7,1%, exactamente. 71% de humedad relativa, 29 grados centígrados. Entonces, a 29 grados centígrados, nosotros tendríamos que irnos a la tabla del Felder y buscar el dato en el cero. 9 sería este de aquí, entonces. 30,043. Este dato 29. Correcto. vendría a ser el PW asterisco o el PW bolita. Entonces, esta es la expresión que nosotros necesitamos utilizar en este momento
para hallar el PW. ¿Qué es el pedo? Bueno, a ver, eso ya lo pregunto a otra persona. Tú encárgate de los cálculos, dale. Ya. Entonces el PW nos saldría de esta manera. O sea, si es que despejamos el PW, tendríamos 71 multiplicado por este valor de aquí y dividido para 100. Ya, entonces este sería el PW. Ahora, para nosotros sacar la humedad absoluta, debemos venirnos a esta otra expresión. A ver si le tengo aquí la capturita. Sí, aquí está. Entonces, con esta expresión de aquí, nosotros simplemente debemos de colocar los datos que ya tenemos previamente. Entonces, el PW es el que acabamos de hallar aquí. El MW vendría a ser, como aquí tenemos, el peso molecular del agua. El MA, el peso molecular del aire. Y el P sería la presión atmosférica que tiene Guayaquil, que es de una atmósfera. O 746, 760. Ya, entonces, voy a colocar los datos. Tenemos el PW por la masa del agua, 18. Entonces, acá, la presión es 760 milímetros de mercurio menos el PW. Y esto lo vamos a... Bueno, me toca poner otra vez. Ya, y esto lo voy a multiplicar para la masa del aire, que sería 28.9. Entonces, esta sería la humedad absoluta de Guayaquil. Gracias. A ver, don Alex Vladimir, te voy a eliminar la mala nota. ¿Dónde estamos? Calificaciones, ¿sí? ¿Y dónde está? Ejercicio maíz. Elizalde Lara, ¿verdad? Sí. Alex Vladimir Elizalde Lara, muy bien. Ya te cambio. Elizalde Lara, 20. Muy bien. Gracias. Ya. Vi que otra persona también me levantó la mano antes, que era Nanín Michel Villarruel Almeida. Nanín Michel, una pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre el PW y el PW asterisco? Ya, Inge, el PW es la presión de saturación, o sea, la presión que tiene el aire, que tiene el agua en el aire exactamente, y el PW... bolita o asterisco es de la presión que viene en la tabla de vapor que vemos en el apéndice de Felder. La tabla de presión de vapor del agua, perfecto. Gracias, Nani Michel. Te voy a buscar también para cambiarte esa nota. Aquí estamos. ¿Ya? Bien, guardamos. Ya, gracias. Gracias, Inge. De nada. A ustedes dos por participar al inicio. Muy bien. Comparto mi pantalla para hacer la clase de hoy día. ¿Tienen todos ya la carta psicrométrica, chicos? Está en el Felder, en el capítulo 8 del Felder. ¿La tienen ya todos a la mano? La carta psicrométrica está en el capítulo 8 de Felder. No se baje una tabla de una carta psicrométrica del internet, sino sáquesela del capítulo 8 de Felder. En la página. Vamos a ver dónde estamos. Sí, aquí está. Es la página número 385. La 385. ¿Ya la tienen? Todavía no, Inge, ya lo voy a hacer. Exacto, es la que les estoy compartiendo en pantalla, ¿no?
Déjame ver si les había compartido yo el capítulo 8 de Felder aquí en los archivos. Déjame ver, pensaría que sí. El amigo Felder, Felder el Grande. Materiales de clase. Felder, sí, está subido todo el libro de Felder. Entonces vayan por favor al capítulo 8 de Felder, el que pone balances en procesos no reactivos, balances on non-reactive processes, y tengan abiertita la carta ciclométrica, por favor. Cuando la tengan, levanten la manito. Eso, Aidil, Evelyn, Eric, Camila, Melissa, Carol, Carla Estefanía, Leonard, Sofía, Rafaela, Nicole Estefanía Villarruel, ya me faltan pocas personas, Betty Liliana, faltan cuatro personas, Jorge Ignacio, Leslie Daniela, Betty Liliana Portilla, ya me faltan dos nada más, Daniel Alexander y Jorge Ignacio. Bien, hasta... Ah, me faltan y demás. Daniel Alexander, Pacha, Cama. Pacha, Cama, Caixa. A ver, hasta tanto otra pregunta más y... Y escojo al azar quien me responde y con esto ya le quitamos la mala nota, ¿no? La carta ciclométrica se puede construir... una carta ciclométrica es universal, me refiero. Puedes la carta ciclométrica que tienes en el Felder, en este capítulo 8, ¿te sirve para cualquier sistema, para cualquier condición o tiene alguna restricción? Esa sería la pregunta. ¿Esta carta me sirve para cualquier ciudad, para cualquier parte del mundo o tiene alguna restricción? Se lo pregunto a Melissa Antonella. Escobar Guaña. Doc, bueno, ¿me puede repetir, por fin? Perdón, no lo escuché bien. Sí, la pregunta es si la carta ciclométrica que estás viendo en el Felder, en el capítulo 8, es una carta ciclométrica universal o tiene alguna restricción. ¿Puedes aplicar esta carta ciclométrica en Quito, en Guayaquil, en Cuenca, en el Himalaya, en la cumbre del Ruco Pichincha, o tiene alguna restricción esto? Según yo, le podemos aplicar sin restricción. No. Pero en el la dependiendo de la temperatura del aire interior, así. Nope. Las cartas ciclométricas son construidas a presión atmosférica. Y la que tienen ustedes en el capítulo 8 del señor Felder, que es la que están viendo ahora, está construida a una atmósfera de presión, fíjense. Carta ciclométrica y los estados de referencia son, ahí los pone, a agua a una atmósfera de presión, aire seco a una atmósfera de presión, ¿de acuerdo? Entonces, no pues, depende de la presión atmosférica. O sea, esta carta ciclométrica no podríamos utilizarla para la ciudad de Quito, por ejemplo. ¿Por qué? Porque la presión atmosférica en Quito es inferior que la presión atmosférica en Guayaquil. La utilizamos como si fuera Guayaquil, ¿no es cierto? Porque Guayaquil está en una atmósfera de presión. Y aquí podríamos comprobar, que ustedes hagan este ejercicio en este instante también. Fíjate los datos que sacó el compañero Elizalde, ¿no es cierto? Vamos a hacer, ¿a qué temperatura estábamos? 29 grados centígrados, ¿no? Colóquense aquí en 29 grados, que es la perpendicular, ¿verdad? Colóquense a 29 grados, ¿sí? Y hágale cruzar con la línea de la humedad relativa, que según el dato que teníamos, ¿cuánto era, Vladimir Elizalde? 29 era, ¿no?
Sí, 29 grados centígrados, 71% de humedad. Muy bien. Entonces, le hace cruzar, fíjate, se pone en los 29 grados centígrados y le hace cruzar con las líneas de la humedad relativa, que son estas que, como, no sé, parabólicas que ustedes ven aquí. Y era 71, uy, siempre me olvido, tengo una memoria súper mala. Sí, 71. Y le hacemos cruzar con el 71% de humedad relativa, pueden hacerlo, fíjate, aquí está el 70, ¿no? Digamos que por aquí más o menos. Por aquí más o menos estaría esto. Y leemos acá el valor de la humedad absoluta. ¿Cuánto te salió, Vladimir Elizalde, tu humedad, la que calculaste? Ya, la absoluta 0,018. Ya, y es justo el valor que estamos encontrando aquí en la carta ciclométrica, ¿no? O sea, esto es válido porque esta carta ciclométrica del Felder está, pues, construida a una atmósfera de presión, ¿vale? Y Guayaquil, suponemos que la presión atmosférica en Guayaquil, por estar a nivel del mar, es una atmósfera. Bien, ya, vamos a ver las partes que tiene la carta ciclométrica. Entonces, aquí, no sé cómo lo vamos a ver, pero ahí, si pueden ver mi pantalla compartida y tienen en otro lado la carta ciclométrica, o tenía las dos en la misma pantalla. Soy una diapositiva que dice localización de las diferentes zonas en un diagrama psicométrico. Exactamente. Pero mi pregunta es, además de ver mi pantalla compartida, ¿pueden ver su carta psicométrica, la del anexo 8 de Felder? No. Con doble pantalla, sí. Si le pone ahí. Sí. Ya, entonces, fíjense. La primera línea que ustedes deben ubicar en la carta ciclométrica es la línea, es la línea de la saturación, la que pone curva de saturación, que es esta como forma parabólica que tienen. Eso es saturación al 100%, ¿sí? ¿Qué significa? Que ahí tienes el 100% de humedad relativa de la mezcla aire-agua, ¿sí? Justo en esta línea de aquí tienes el 100% de la humedad relativa aire-agua. Si me cambio a mí, ¿no me puedo cambiar o sí me puedo cambiar? Uy, esto está súper extraño. Si ustedes, fíjate, ay caramba, ¿por qué no? Esto es lo que no me gusta de esto. De este presentador que no me deja cambiarme. Bueno, ya. Debajo de esta línea de la saturación al 100% tienen ustedes lo que son mezclas de aire y vapor de líquido. Y pues es lo que ustedes ven, que son las líneas que nos hemos cruzado, ¿verdad? Para encontrar el valor de la humedad absoluta de Guayaquil, ¿verdad? Fíjate, son todas estas líneas que tienen esta como forma parabólica que se ve en el diagrama de Felder, ¿sí? Entonces, nosotros entramos por temperatura, siempre el eje de la carta ciclométrica, el eje inferior, es la temperatura de bulbo seco, ¿sí? Es la temperatura de bulbo seco. ¿Cuál era la diferencia entre la temperatura de bulbo seco y la temperatura de bulbo húmedo? ¿Se acuerdan? Leslie, Daniela, le escucho. Hola. Inge, ¿me escucha? Sí. ¿Cuál era la diferencia entre la temperatura de bulbo seco y la temperatura de bulbo húmedo? Sería la medida de humedad del aire. No te escuché, repíteme. Es la medida de la humedad del aire, la diferencia de la medida de la humedad del aire. No. Nicole Estefanía Villarruel, ¿cuál es la diferencia entre la temperatura de bulbo seco, que es la que se ve en la carta ciclométrica, y la de bulbo húmedo? ¿Le puedo decir con el ejemplo que nos dijo ayer? A ver, escucho. Ya.
La de bulbo seco era cuando poníamos el termómetro y medía directamente la temperatura que estaba en este caso en el ambiente. Uh-huh. Así, ajá, directamente, o en la sustancia. Hola. Y el, claro. En cambio, en la temperatura de bulbo húmedo consistía en poner como que una gasa mojada alrededor de la punta del termómetro y este, lógicamente, iba a marcar una temperatura menor. Correcto. Entonces, ya, Nicole, déjame, a ver. Bueno, te tengo presente para el final cambiarte la nota de selección. ¿De acuerdo? Gracias por la respuesta. Sí, entonces, en la carta psicrométrica, lo que ustedes ven en el, aquí en el capítulo 8, fíjate, esta línea es la línea de saturación. La primera línea, a ver si le puedo marcar con a mano. Sí, mira, esta línea de aquí, que me sale súper mal, pero bueno. Estás ahí al 100% de humedad relativa, ¿de acuerdo? Otro eje de entrada es la temperatura de bulbo seco, que es la perpendicular que nosotros levantamos para encontrar el valor de la absoluta. Todas las curvas que son paralelas a esta te marcan distintas humedades relativas, ¿vale? Y el eje Y de la carta, las ordenadas de este gráfico, pues es la humedad absoluta, que es lo que hemos visto en estos días, ¿no es cierto? Bien. Luego tenemos, siguiente diapositiva, ¿cómo me cambio de diapositiva? Pucha, qué problema esta cosa. Esto es un, qué dolor de cabeza, esto tengo que pasarle a otro. Ya, luego van a ver ustedes, ¿no es cierto? Van a ver ustedes unas líneas dentro de la campana que son las temperaturas de bulbo húmedo. Van a ver ustedes unas líneas dentro de la campana del diagrama de Felder, que son las temperaturas del bulbo húmedo, ¿sí? Que, si ustedes lo ven aquí, son estos números, si ves que siguen las mismas líneas de la entalpía, aquí en el diagrama de Felder que estamos viendo, tienes escala de entalpía, ¿verdad? Escala de entalpía. Sí, y dentro, si ves que pegaditos a las líneas, déjame ver si es que me puedo hacer un lápiz, eso, de color rojo para que ustedes lo vean. Sí, mira, tienes este número de aquí, ¿no? Mira, 25, luego tienes 30, luego tienes 20, ¿sí? Y son unas líneas que entran rectito, si tú le ves. Estas líneas rectas que entran dentro de la campana, esas son las temperaturas del bulbo húmedo. Esas son las temperaturas del bulbo húmedo. ¿De acuerdo? Entonces, fíjate. Si yo tomaría la... hagámosle más grande esta línea para que la puedan ver. Ah, exacto. Yo tomo la humedad absoluta del aire de Guayaquil que calculamos en este instante. Y le llevo hasta la curva de saturación, fíjate, cogí la línea de la humedad que tiene Guayaquil en este instante, ¿cierto? Que era 0,018. Y le llevo hasta la curva del 100% de saturación, voy a encontrar la temperatura de bulbo húmedo de esta mezcla, que según este gráfico es 20, 21, 22, 23 grados. ¿Sí le ves? Estamos con 29 grados de temperatura de bulbo seco, y para saber la temperatura del bulbo húmedo, tomo la humedad absoluta y le llevo hasta la curva de saturación, y ahí me encuentro con estas líneas que, pues, viéndole aquí en el gráfico, es 20, 21, 22, 23, ¿sí? 23 grados centígrados sería la temperatura de bulbo húmedo, ¿bien? ¿Qué indica esta temperatura de bulbo húmedo en la carta psicrométrica? Esa es la temperatura a la cual yo tengo que enfriar esa mezcla aire-agua, y en ese instante van a aparecer las gotas del rocío sobre las hojas de las plantitas de la mañana. ¿Sí? ¿Se acuerdan que cuando hablamos de la temperatura de bulbo húmedo y el punto de rocío el día de ayer, decíamos, esto es cuando baja la temperatura de la humedad del aire, ¿no es cierto? Baja la temperatura y sigue bajando, empieza a condensar el agua sobre las hojitas de las plantas, y si es que la reducción de temperatura es muy brusca, ya pues
hay más condensación del agua, ¿no es cierto? Se mantiene la humedad, pero hay más condensación del agua y es ahí donde pues aparecen las gotitas del rocío y cómo esto puede suceder que también en los cultivos se produzcan las famosas llamadas heladas. Entonces, si a esta temperatura de Guayaquil, que estamos a 29 grados centígrados, bruscamente nosotros le enfriáramos a 23 grados o menos, ¿sí? Pues vamos a llegar, o sea, el instante que llegamos a la temperatura del bulbo húmedo, va a empezar esa condensación del agua de Guayaquil sobre las superficies, ¿sí? Es por eso que, si ustedes han sido observadores, en las máquinas de aire acondicionado, cuando prenden una máquina de aire acondicionado, siempre van a tener uno como salida de gotas de agua, porque lo que hacen esas máquinas es quitarle la energía a la mezcla aire-agua, ¿sí? Le reducen hasta la temperatura del bulbo húmedo, ¿sí? E incluso más abajo, y pues empieza la condensación y se da el fenómeno del rocío. Entonces, así se encuentra, así de esto nos sirve el diagrama psicrométrico como una de las cosas iniciales, ¿verdad? Cogemos la humedad de nuestra mezcla, la llevamos hasta la saturación, ¿sí? Y en ese instante, tienes la temperatura del bulbo húmedo. A la temperatura de bulbo húmedo y al 100% de humedad relativa, la temperatura de bulbo húmedo y la temperatura de bulbo seco son exactamente iguales. Mira, si yo recorro acá esta primera línea que hice, ¿no es cierto?, en mi diagrama, le voy a poner otro color, capaz que el azul no lo vean. Eso, mira, esta de bulbo seco es igual a la de bulbo húmedo, ¿cuándo? Cuando estamos en el 100% de humedad relativa. Si la humedad relativa es del 100%, la temperatura del bulbo seco es exactamente igual a la temperatura del bulbo húmedo, ¿sí? Y es ahí donde puede empezar a darse la temperatura del rocío, ¿de acuerdo? Entonces, el fenómeno este del rocío, de las gotitas, ¿no? Ya. Entonces, imaginémonos lo siguiente, chicos. Digamos que a esta mezcla del aire-agua que está en Guayaquil, nosotros le enfriamos bruscamente hasta 20 grados centígrados. Imagínate, nosotros cogemos esta mezcla, cogemos el aire de Guayaquil, que ahora está en 29 grados centígrados, y bruscamente, brum, le bajamos la temperatura hasta 20 grados centígrados. Bruscamente yo le bajo la temperatura hasta 20 grados centígrados, es decir, le pongo hasta acá. ¿Verdad? En ese instante, si tú ves, en la curva de saturación voy a tener otra humedad absoluta. Yo me paso acá, mira, me pongo aquí mi recta de la humedad absoluta y leo en la carta psicrométrica. ¿Cuánto me dice la humedad absoluta? A esa temperatura son 0,015, ¿verdad? Estábamos con un aire de 0,018 y bruscamente le enfriamos. ¿Hasta cuánto? Hasta 20 grados centígrados, así de una sola, trinc. Entonces, la humedad absoluta del aire cambia desde 0,018, que es el dato que teníamos antes, que fue el que nos ayudó a calcular el Alex Vladimir Elizalde. Ay, caramba. Mira, antes estábamos acá arriba en 0,018, estábamos aquí, ¿no es cierto? Al 70% de humedad, a los 29 grados centígrados. Mira. Está por aquí, ¿sí? Y le enfriamos bruscamente a esta mezcla aire-agua y la ponemos en 20 grados centígrados. En ese instante, ¿qué sucede? La humedad absoluta baja, bruscamente baja, porque pues, el aire se nos va a saturar, ¿no es cierto? Pasamos desde este punto inicial de 71% de humedad y 29 grados centígrados, que es nuestro punto inicial del aire, ¿verdad? Es este punto número uno, y bruscamente le enfriamos. Bruscamente enfriar significa que le bajamos primero hasta la temperatura de bulbo húmedo. ¿Cuál es la temperatura de bulbo húmedo? 23 de esta mezcla inicial. Y le bajamos de una sola 20, pruc. Significa que se va a condensar una cantidad de agua. ¿Qué cantidad de agua se va a condensar? ¿Qué cantidad de agua va a aparecer en nuestras hojitas de las plantas? O en nuestras, pensemos en las hojitas de las plantas en el rocío. Fíjate la diferencia. 0,018 menos 0,015.
se van a condensar. 0. Permítanme un segundito, chicos, mil disculpas. ¿Sí? Ya. ¿Cuánto agua se nos va a condensar sobre las plantitas? 0.018 menos 0.015, que son las humedades absolutas, ¿verdad? Se nos va a condensar 0.03, ¿sí? 0.003 gramos de agua por cada kilogramo de aire seco, ¿sí? Y eso es lo que va a aparecer en las gotitas del rocío. ¿Se entendió? Sí. Sí se entendió, ¿verdad? Mi punto número uno, que lo tengo aquí en la carta ciclométrica, el punto uno, es la condición de humedad actual, ¿verdad? Que tiene Guayaquil, perfecto. La condición de humedad actual que tiene Guayaquil, que es 29 grados centígrados, 70% de humedad relativa, que es el punto que nos ayudó encontrando la Alex Vladimir Elizalde Lara. Humedad absoluta de ese aire, 0.018. ¿A qué temperatura debo yo enfriar ese aire para que éste empiece a condensar, no es cierto? Es a la temperatura del bulbo húmedo. Trick, ¿cuál es la temperatura del bulbo húmedo de esa mezcla? Es 23 grados centígrados, que lo habíamos visto. De esa temperatura para abajo, ¿sí? Es lo que vamos a empezar a condensar el agua. Se va a empezar a condensar el agua y se van a formar las gotitas del rocío. Y el ejemplo que les he puesto es que hemos condensado, hemos llevado esto hasta un punto número 2, que es a 20 grados centígrados. Pim, pum, a 20 grados centígrados. Y les pregunté qué cantidad de agua se va a condensar. La diferencia de las dos humedades absolutas, 0.018, y terminamos de una humedad absoluta de 0.015. ¿Cuánto es 0.003 kilogramos de agua por cada kilogramo de aire seco? ¿Sí? Eso es lo que sucede en los equipos de aire acondicionado, ¿sí? Es lo que sucede en los equipos de aire acondicionado, que es lo que te decía. Empieza a haber ese goteo de agua. ¿Por qué? Porque como es una bajada de temperatura brusca por debajo de la temperatura del bulbo seco de nuestra mezcla, empieza a condensar. ¿Cuánto empieza a condensar? Pues aquí tienes la diferencia en las humedades absolutas, ¿de acuerdo? Esa es una de las funciones, ya te digo, son varias de que vamos a estudiar de la temperatura del bulbo seco y del bulbo húmedo, ¿no? Tengo dos preguntas, desde Daniela Vidarreal, dígame. Ya se me queda levantada la mano, disculpe. ¿Listo? ¿Otra pregunta, Jorge Ignacio? Ahí, ahí abajo la mano. Vale. Bien, entonces, humedad relativa, humedad absoluta, temperatura de bulbo seco y las líneas que entran en la campana, pues son las del bulbo húmedo, ¿de acuerdo? La temperatura de bulbo seco es igual a la temperatura del bulbo húmedo cuando tiene 100% de humedad relativa. La temperatura del bulbo seco es igual a la temperatura del bulbo húmedo cuando tiene 100% de humedad relativa, ¿de acuerdo? ¿Sí? Y pues esto es lo que acabamos de hacer, ¿no? Esto es lo que acabamos de hacer. Mira. ¿Sí? De pues verle los distintos cómo es esto, valores de las humedades en función de la temperatura. Bien, hemos leído la carta hacia la humedad relativa bajándole, ¿verdad? Es decir, ¿qué pasa si a una mezcla aire, verdad, le enfriamos bruscamente? ¿Sí? ¿Qué pasa si es que esa mezcla le queremos calentar? Imagínate que a este punto número uno, yo te diría, ¿a qué temperatura, qué cantidad de agua tendría yo que añadir a esta mezcla, ¿no es cierto?, para tenerle al aire saturado. ¿Sí? Digamos que por el proceso, ¿no es cierto?, el proceso que nosotros tenemos que hacer es aumentar la humedad relativa del aire, ¿sí? Digamos que para un determinado experimento en biotecnología necesitamos subir la humedad del aire, por lo menos subirle a un, qué sé yo,
un 80% o un 90% de humedad. Digamos que las condiciones que piden estas cepas, pues tenemos que poner en 100% de humedad. ¿Qué? 90% de humedad. Decimos, a ver, ¿qué cantidad de agua tengo yo que añadir a mi mezcla aire-agua para tener un 90% de humedad? Entonces, fíjate, voy a partir del mismo punto 1 del aire de Guayaquil, 29 grados centígrados, 77%. Y digo, necesito colocar yo esta mezcla en un 90% de humedad relativa. Entonces, lo que hago es, sigo hasta, prolongo la línea del bulbo seco hasta cruzarme, ¿verdad?, con la línea del 90% de humedad relativa, que la tienes aquí tú en color negro, ¿sí? Y en ese instante le trazas la línea que te lleva hasta la humedad absoluta, que más o menos la tenemos por ahí, ¿sí? Mira. Y me dice que la humedad absoluta de mi aire es 0,023. Entonces, yo quiero pasar ese aire del 70% de humedad a un 90% de humedad, ¿no es cierto?, a la misma temperatura, porque no quiero que cambie la temperatura. La temperatura sigue siendo 29 grados centígrados, que es del aire de Guayaquil. Ahora quiero pasarle a este punto que le voy a llamar el punto 3. Mira. ¿Sí? Le voy a llamar este punto de aquí, le voy a llamar el punto 3. ¿Sí? Y pues me dice, genial, ¿quieres poner a 90% de humedad? Puedes hacerlo, sí, claro, pero debes aumentar agua. ¿Qué cantidad de agua? Tengo la humedad absoluta de la que partí, 0,018, y dice que debo llegar a 0,023. ¿Qué cantidad de agua tengo yo que darle a mi sistema? 0,023, final menos inicial, menos 0,018. Tengo que aumentarle 0,205 gramos de agua por cada kilogramo de aire seco. Y en ese instante, a la misma temperatura, a la misma temperatura del bulbo seco, pues yo voy a poder encontrar mi mezcla aire-agua a un 90% de humedad relativa. ¿Sí? Esto es lo que hacen los sistemas de acondicionamiento de aire, chicos. Los sistemas de acondicionamiento de aire van regulando las temperatura de bulbo seco y la humedad relativa del aire para que nosotros nos sintamos cómodos. Para que nosotros nos sintamos cómodos, nos sintamos bien, ¿sí? Esto más o menos, en términos generales, bueno, depende mucho de la zona en la que te encuentres, pues nosotros nos encontramos a gusto con un 50% de humedad relativa. Ahí nos encontramos bastante a gusto. Bastante a gusto, no nos da mucho frío, no nos da mucho calor, nos sentimos a gusto, ¿sí? Estamos. Así es como funcionan estas curvas, ya te digo, temperatura bulbo seco, temperatura bulbo húmedo y el manejo con la humedad absoluta aquí en el eje de las 10. Si es que quieres empezar a climatizar el aire, ya te estoy diciendo cuánta cantidad de agua le tienes que poner. Agua líquida, ¿no es cierto?, que se evapore, ¿sí? Obviamente no, o sea, no es gotas de agua, sino una cantidad de agua en vapor que entre a la mezcla si es que queremos subir la humedad relativa, ¿no?, a la misma temperatura. En cambio, si es que enfriamos la mezcla, pues se nos puede llegar a condensar. Otro de los fenómenos que es ¿qué pasa si a esta mezcla inicial de 29 grados centígrados, de una humedad absoluta constante, ¿qué pasa si yo le caliento? Si yo le caliento, fíjate, estaría moviendo la temperatura del aire seco. ¿Qué pasa si yo caliento esa mezcla 5 grados? No, mucho, 29, 31, sí, calentémosle 5 grados, 30, 31, 32, 33, 34, ¿sí? ¿Qué pasa si yo esa mezcla la caliento, verdad? Le subo 5 grados la temperatura, es decir, cojo el aire tal cual como está, el del primer punto, al 70%, 71% de humedad relativa y le caliento, ¿no es cierto? Le estoy moviendo para acá, ¿verdad? A la misma humedad, no le estoy ni quitando ni poniendo agua, sino cojo esa mezcla de aire con agua y le caliento. 5 grados, la llevo hasta 34 grados centígrados. Y te pregunto, ¿qué humedad relativa va a tener esa mezcla aire-agua? Mira, esto sería el punto 4 que está acá.
¿Qué humedad relativa? Más o menos estaríamos entre... ¿El 70%? No. No, 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 no. Debe ser más bajo. Está entre el 50 y el 60% de humedad relativa, un 53% más o menos. ¿Sí? Fíjate, pasé del punto 1, que está aquí, ¿no es cierto? Pasé del punto 1 al punto 4, que está acá. Calenté. Me fui desde 29 grados centígrados hasta 34 grados centígrados. No estoy añadiendo agua, no estoy quitando agua, por tanto la humedad absoluta se me mantiene constante, que es esta Y que está aquí, ¿verdad? Y simplemente me moví del 1 al punto 4. ¿A qué humedad relativa llegué? A un, ya te digo, 50, 60, por aquí estaré, sí, casi un 55% de humedad relativa. En este instante, las personas de Guayaquil ya no sentirían que se les pega la ropa, ¿no es cierto?, a la piel. Le van a sentir un poquito seco al aire, decir, está un poco seco el aire, ¿qué está sucediendo?, etcétera, ¿no? ¿Sí? Que también sería otro fenómeno. Aumentar temperatura de bulbo seco, ¿verdad? Que es calentar el aire y ver en qué humedad relativa terminas. ¿Sí? Que son los movimientos que se hacen, ¿no? Fíjate, en el diagrama, en la carta ciclométrica, ¿verdad? Entonces, cuando tienes, mira, lo que te estaba explicando ahora. Tienes la temperatura de bulbo seco, ¿verdad? Y a la misma Y tienes calentamiento cuando le mueves hacia acá o enfriamiento cuando le mueves hacia acá. Si le enfrías, puedes llegar a tener aire 100% de humedad relativa, ¿no? Y le vas a enfriar hasta la temperatura de bulbo húmedo. Por debajo de la temperatura de bulbo húmedo ya se te empieza a condensar. Y es el famoso rocío, la famosa helada, ¿no? Las heladas suceden cuando tienes bajones súper fuertes de temperatura, ¿no? ¿Sí? Por esas condiciones que se dan en la madrugada o en la noche, de repente viene un movimiento de las masas de aire en la atmósfera, ¿sí? Vienen corrientes frías y le bajan la temperatura del aire así de golpe. Por tanto, se enfría, llega hasta la temperatura de bulbo húmedo, hasta ahí no pasa nada y lo que sucede es que empieza a condensar y es por eso las famosas heladas, ¿no? Y pues claro, ya hicimos el ejemplo este, que a la misma temperatura de bulbo seco, pues tenemos distintas valores de humedad absoluta. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Hasta este momento, del uso de la tabla ciclométrica, de la carta ciclométrica. ¿Dudas, sí, dudas, inquietudes? Sí, profe, una dudita. A ver. Ay. Espera, espera, Eric. Espérate, espera. Esos valores, digamos, de... ¡Eric, aguanta! Ah, lo siento. Dale, vi. Primero hay Dilce Omara, que tenía la mano levantada. Sí, Inge, aparte de las limitas que tenemos de humedad relativa, el porcentaje, hay otras que se cruzan, que está con negativo menos 0.05, menos 0.1 y van bajando. ¿Esas de qué son? Esas son correcciones a la entalpía. Esa es la siguiente clase. Ay. Sí, sí, correcto. Gracias, Aidil. ¿Qué más? Ahora sí, Eric Wilfrido, te toca. Dime. No, pero era lo mismo. Ah, sí. Son las desviaciones de la entalpía, pero ya te digo, eso es la siguiente clase. Porque ahorita lo que hemos hecho son movimientos físicos nada más, ¿no? ¿Cuánta agua debo añadir? ¿Cuánta agua debo quitar? ¿Qué pasa si enfrío la mezcla? ¿Qué pasa si caliento la mezcla aire-vapor? Y claro, ¿qué variables debo utilizar? Humedad relativa, temperatura bulbo seco, temperatura bulbo húmedo y humedad absoluta, ¿no? Ya está, no hemos dicho más. Pero claro, es cálculos básicos y tenemos que meterle de ley, los términos de energía, chicos. De ley, los términos de energía para ya pues ir completando la materia, pero bueno, eso es ya motivo de mañana. ¿Dudas, inquietudes de esta parte, muchachos? ¿No? ¿Ninguna? Pues ya está. Ya hemos dicho sistemas de esto. Ya es, fíjate, esto ya es la introducción. ¡Ojo! La introducción para lo que es climatizadores de aire. Uh-huh.
y es todo moverte en la carta psicrométrica y saber utilizar la información que te da esta, ¿no? Ya, si no tienen preguntas, por mí ya está. Final de del día miércoles divertido. Nos vemos mañana jueves. Que tengan una buena tarde, chicos. Cuídense mucho, por favor. Gracias, Doug. Hasta luego. Buena tarde. Hasta luego, profe. Se portan bien.